una de les innovacions o petits canvis que hem introduït en el TEDx UDG ha estat la variació del tipus de xerrades. Ens hem inventat una cosa que en diguem mini-talks, una cosa molt curta de 3 minuts. El primer ponent d'aquest tipus serà un bon amic, professor de la Universitat de Girona, físic, que a mi personalment m'ha ensenyat la mecànica quàntica més pura i dura, lligada amb els fenòmens de teletransportació, computació quàntica, etc. Javier García, endavant, sisplau. Endavant, Javier. Hola. Eh, Parlem castellà perquè en català encara no ho domino gaire. Eh, bueno, nosaltres estem en el, el G-Lab de la UDG, que és un, un sitio, diguem, on el primer que se nos ocurre, pues eso hacemos. Hay gráficos, hay, hay sonido, Y una de las cosas que, que se nos ocurrió, por cierto, el líder del grupo es eh, Mateo Wesberg, aquel hombre de allí que ha hecho una charla antes. Y una de las cosas que se nos ocurrió es, oye, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar resolver el problema de cuando una canción es un éxito musical o no eh, utilizando matemáticas. Y en eso estamos. Y eso está ocurriendo aquí en la Universidad de Girona. Entonces, eh, solo tengo tres minutos y en estos tres minutos he querido en mostrar cómo se puede relacionar las matemáticas con la música y cómo se puede utilizar también la física, la entropía en concreto. ¿no? Por lo tanto, el reto es utilizar tres minutos que es lo que dura una canción. para Creo que es la charla más corta de mi vida. Digamos, ¿no? Bueno, básicamente lo que queremos responder es esta pregunta. ¿Cómo enseñar a un ordenador a detectar la melodía principal de una canción? Entonces tenemos una canción que tiene varias pistas digamos y una de estas es la voz, pero el ordenador evidentemente no sabe cuál es. Lo primero que, que hacemos en nuestro laboratorio es transformar a, a números eh, estas pistas. Una vez eh, tenemos eh, los números eh, codificados, decimos, bueno, vamos a, a quitar con filtros más o menos heurísticos o más o menos de sentido común, vamos a quitar aquello que no puede ser la voz seguro. Porque, por ejemplo, queremos detectar la, la voz. ¿no? Bueno, pues eh, decimos, mira, esta no puede ser porque es eh, un sonido demasiado grave, eh, por tanto debe ser el bajo, lo quitamos. Eh, mira, esta tampoco puede ser, porque como son acordes, por ejemplo un piano que está sonando, que son varias notas a la vez, la voz no puede emitir sonidos eh, a, simultáneos a, a la vez. Por tanto, lo quitamos. Total, que de las que quedan, nos preguntamos cuál es la voz. ¿Cuál es? Y claro, el ordenador es tonto. Nosotros tenemos que enseñarle lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces eh, le, le decimos al ordenador que una nota, eh, básicamente, es algo que tiene una altura tonal. Por ejemplo, un fa, un fa sostenido, que tiene una cierta duración y que empieza en algún momento. Y juntamos unos cuantos, unos cuantos eh, vamos a decir, partes de estas notas, y esto es una melodía. Eso es lo que le decimos al ordenador. Perfecto. Entonces, ahora nos falta otro ingrediente más, que es eh, utilizar algún concepto de la teoría de la información, de física, de matemáticas, de lo que sea, para, para, bueno, para, para, ver, para detectarlo, ¿no? ¿Cuál es la voz? Y se nos ocurrió probar con la entropía. Aquí no voy a decir exactamente lo que hicimos, pero una idea parecida a lo que hemos hecho y que funciona bastante bien, que es la entropía. La entropía da, daría muchísimo, muchísimo que hablar, pero dicho así a grosso modo, es un grado de, de incertidumbre o de, de desorden de las cosas. ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo. Imaginemos que tenemos una, una melodía de 16 notas y aquí hay cuatro colores que representan las duraciones, de, cuatro, cuatro diferentes duraciones de las notas. Y queremos calcular la entropía de esta secuencia. ¿Qué, ¿Cómo se haría? Pues muy fácil. Primero, 16 bolas, que representan las 16 notas. Cuatro colores. Cogemos cada una de las bolas y las agrupamos todas, las, las azules en, en el primer bote, las rojas en el segundo, etc. Las contamos, dividimos entre el número de bolas que hay y tenemos la probabilidad de que sea azul, roja, verde o, o naranja. Insisto que eso representa las duraciones de las notas. Después lo sustituimos en la fórmula de la entropía, que no voy a explicar aquí, y nos da 1,75 bits. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Eso, ¿Eso qué es? Bueno, para ejemplificarlo, si nos hubiera dado, por ejemplo, el mismo número de bolas, perdón, de colores eh, en, en esta secuencia, la entropía sería 2 bits, la máxima. Y si nos, hubiera dado, nos hubieran dado todas las notas del mismo color, la misma duración, la entropía sería cero, la mínima. Por tanto, en este ejemplo concreto, la entropía varía de entre 0 y 2. Luego, 1,75, que es lo que nos ha dado antes, es una incertidumbre bastante grande. O sea que no sabemos qué va a pasar. Bueno, pues hemos comprobado, con me medidas parecidas a esta, que en una canción, la pista que tiene mayor entropía es, suele ser la de la voz. Pero ojo, lo más sorprendente, es lo que nos hemos encontrado, eh, hacer relativamente poco, es que lo importante para detectar la voz no son las notas, sino son las duraciones, lo que dura el ritmo de, de, de la melodía. Entonces el ordenador es muy sencillo, le decimos, oye, calcula la entropía para cada pista y la que sea mayor, pues eh, será la voz. Y hemos, hemos empezado el testeo de canciones y hemos visto que de momento tiene un 90% de, de, de éxito, digamos, ¿no? por lo tanto... Rápidamente nos hemos puesto a escribir un artículo y lo hemos eh, mandado a una revista. Así que, a ver, a ver qué pasa. Muchas gracias.